Por supuesto que es una tragedia. Yo no tengo ninguna relación con Grupo Shots ni con Copeo. Conozco a los dueños de ese y de todos los bares y antros de Mexicali, porque fui presidenta municipal, porque hay una asociación en los cuales pues hay una relación como la existe con los distintos organismos de la sociedad civil. Un día fui a bailar a ese lugar y creo que es la única ocasión, una sola ocasión que ha ocurrido, pero no hay ninguna relación, ni soy socia ni dueña, como lo aseguran también del centro histórico, en el cual pues es un gran proyecto, lo han estado pues tergiversando, ¿no? No tenemos ni mi esposo ni una servidora relación alguna en cuanto a una sociedad con el bar Copeo, en particular con ese bar, ni con el Shots, mucho menos, ni con ningún otro bar o establecimiento de esta naturaleza en el estado. Pero con el dueño sí. Lo conocemos, sí, y con él tenemos un mercadito en Tijuana que yo lo tengo declarado en mi declaración patrimonial desde hace ya 2 años, 3 años aproximadamente. Es en Tijuana, un mercadito orgánico. Mercado orgánico, pero está ahí.